Noticia en paralelo. 5 minutos tienen nuestros nominados y todo su equipo. Atención, señoras y señores. Vamos a vivir la competencia por 200 puntos. Recordemos, la primera se la llevó Diego y ya tiene 100 puntos. Y me imagino que más tranquilidad. Bolivia, vamos a ver qué pasa cuando decimos... 3, 2, 1, ¡Calle 7! Se viene la segunda competencia por 200 puntos. Aquí están nuestros nominados. Hoy compite Gary del equipo rojo, Diego del equipo amarillo. Uno de ellos se irá a la banca, dejará la competencia y el otro retornará con la victoria a su equipo. Utilizando tácticas diferentes, está adelantándose Gary. Está sacando buena ventaja hasta el momento. Vamos a ver si puede mantenerse así. A la espera en el equipo de Diego está Luz. A la espera en el equipo de Gary está Ashelet. Increíble la competencia que nos están dando estos muchachos. Muy atentos los jueces al mínimo error que puedan cometer nuestros competidores para tener la sanción para de estos gladiadores que quieren aumentar la velocidad a cada segundo. Vemos que ha tomado la delantera Gary tocando la primera campana y vemos en competencia rápidamente a Shelen. Atención, en el equipo de Diego sale Luz. Quiere alcanzar a Shelen. Tremenda ventaja lo que está sacando el equipo de Gary. Y retienen a Luz. Increíble los errores a las alturas de este programa. Todavía nuestros gladiadores lo siguen cometiendo. Señor juez, explíquele al país por qué retuvo a Luz. Nuevamente Luz, al pasar por las paralelas, toca la parte al medio cuando no tienen que tocar la parte al medio de las paralelas. Muchísimas gracias, señor juez. Está corriendo el tiempo. ¿Cuánto resta para esta competencia, Loisa? 3 minutos y 40 segundos tienen nuestros competidores. Bríndele su apoyo en el Facebook. Están explotando las redes sociales con el apoyo que tienen estos dos nominados. El país entero está dividido por el rojo y el amarillo. Diego del equipo amarillo, Gary del equipo rojo. También las fotografías de nuestra reina del carnaval de calle 7 ya están en el Facebook. Lleva la delantera hasta el momento 3 competidoras. Veremos qué es lo que pasa y quién se llevará esa corona. Sigue la delantera Gary, tremenda la distancia que está logrando obtener este equipo, el equipo de Gary en el equipo de Diego. Ross trata de disminuir esta distancia. Ya tocó la campana, se viene rápidamente Vivi, una de las gladiadoras más fuertes del equipo amarillo. Aquí estamos viendo a esta gladiadora Tatiana, aunque usted no lo crea. Tatiana, novia de Diego, está compitiendo para el equipo de Gary. Y ahí estamos viendo la velocidad de Tatiana. Diego le pidió que compita con todo para tratar de salvar a su compañero y se ve que lo está haciendo. Se desespera Morlins. Ahí está Saúl dando indicaciones a Vivi. Vivi quiere acortar distancia, quiere alcanzar a Tatiana. Toca la campana Tatiana, se viene el dominado Gary. 4 campanas tiene Gary, 3 campanas tiene Diego. Acaban de tocar otra campana más para Diego. Nuestro competidor, nuestro nominado y protagonista ya está en competencia para saber quién se llevará estos 200 puntos. Es impresionante cómo el público empieza a alentar a sus competidores, a su competidor favorito y a todo el equipo en quienes confiaron nuestros nominados. Saúl se acerca para darle indicaciones a Diego porque ahora la delantera la lleva Gary. Sorprendentemente la velocidad que ha tomado este competidor. Diferentes técnicas y estrategias se han visto a lo largo de la competencia. Y lo volvemos a decir... Muy riesgoso lo que ha hecho Diego. El día de ayer pudo llevarse la victoria o tratar de obtenerla, pero decidió dejarse perder para enfrentarse a Gary. Y Gary hoy está superando en la segunda competencia a Diego por 200 puntos. Ashelen está para el equipo de Gary. Atención, se viene Luz en el equipo de Diego. Vamos a ver cómo acaba esto. Atención, gladiadores, tienen exactamente 1 minuto y 30 segundos para esta competencia por 200 puntos. Los nervios y la velocidad aumentan a cada segundo. Segundos importantes que tienen nuestros gladiadores para saber quién se llevará esta victoria. El público muy atento a lo que pasa con estos gladiadores. Vemos que Luz está tomando la delantera junto a todos los gladiadores que quieren acompañar a su nominado. Mientras vemos a Gary con la velocidad que lo identifica como Santiago, este competidor que ha confiado que a pesar que ha tenido una caída en la primera competencia, sigue poniendo el 100%. Gladiadores, tienen menos de 1 minuto de competencia. Vamos a ver qué pasa. Ashelem está lastimada.
Podemos ver de fondo que Achelem no está pasando un buen momento. Vamos a ver si puede seguir en la competencia. El equipo de Gary sigue adelantado. Aquí está Rosa, el capitán del equipo amarillo, tratando de acortar distancia. Preocupación en la cara de Diego. Vivi se desespera. Esta es la oportunidad. Retienen a Tatiana. Cae Rosa a la piscina. Se toca el casco. Vivi sale por fin. Atención, retienen a Vivi. Increíble lo que estamos viviendo en vivo para todo el país. Ahí veíamos cuando cae Ross, la pase a Vivi después de tocar la campana. Y vemos qué es lo que está pasando con esta competidora. Señor juez, ¿cuál ha sido el motivo de la retención de Vivi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Culmina la segunda prueba por 200 puntos. Vivi le dio la victoria a Gary, no sabemos. Perdón, Tatiana. Y aún tenemos que saber por qué ha sido retenida Vivi en los últimos segundos. Señor juez. Los 200 puntos son para el equipo de Gary. Señoras y señores, la victoria.